Junior, del hombre que está en el cielo, de que puso la marca con huella de oro y nunca se va a borrar. Véngase por favor, empresa y ganadería La Estrella, el señor Jorge Rodríguez Junior, regálele fuerte el aplauso. Hoy, recordando a su señor padre, el señor Jorge Rodríguez Guerrero. Ahí está, regálele fuerte el aplauso, saludando a todos los medios de comunicación. Yo ya fui a saludarlos de mano. Y pues, señoras y señores, el respeto para todos. Aquí está la pequeñita, pásale por favor. Señor Alex Ruiz, seguimos con el protocolo. Señoras y señores, el día de hoy tenemos las decanas de los amigos de Sombrería La Nutria, que van a acompañar a ganaderos y a unos cuantos jinetes. Público bonito, amigo Jorge, nos iremos con la presentación de los jinetes, si no mal me equivoco. Mi admiración total para los ganaderos, te voy a decir por qué. Toparle a una selección de jinetes de la República. Las vacas y las yeguas. No más lo que jale el aire, vámonos. Monta número 2 de Rancho La Estrella, el toro se llama Rompe Ilusiones y el que lo monta es la tabla de la costa. Pásale con punta tabla y vámonos con la jugada número 3 y la última de Rancho La Estrella. El toro se llama el Margarito y el que lo monta es el Canerito de Tecario. Ahí está, muchacho. Y me sigo tendido como bandido. Tenerlos de compromiso es 5 y 5. Así, señoras y señores. Primer toro de Rancho que lo monta es el gran Marito de Pascua, Michoacán. Regálenle fuerte el aplauso. Oiga. Viene la jugada número 2. El toro se llama Coyote. Y para montarlo, yo les dije, está la leyenda Zambeiro de Arcelia Guerrero desde Tierra Caliente. Y viene la jugada número 3. El toro se llama El Diantre. Y lo monta Fantasma de Ojello acá. Vámonos. Va a estar bueno, compadre. Y viene el cuarto toro. Se llama Chatino. Y el que lo monta es el Comalito. Comalito de Morelia. Pásale, viejo. Viene el último del primer bloque, el número 5, se llama Ocho Regiones, y el que lo monta es el gran conquistador de Villa Guerrero, Estado de México. Del casillero número 6, el número 10 desaparece y reaparece, los toros el hijo de Montán. El casillero número 6, se llama el hombre de barrio, y el que se va a dormir en su número 6. Valientes caporales, que tu monta la he dado por buena. Amén. Fuerte el aplauso.
yo me despido, me quito el sombrero para... Después de cada evento aquí en Morelia, Michoacán, siempre en los mejores eventos, vamos a poder encontrar hamburguesas y tacos Richie.